Para el señor. Si quiere un poco de proteína. ¿A quién agarras, idiota? Yo les sugiero que se reúnan todos, están autorizados por mí, para que compartan esta mesa que va a tener un espacio de intimidad. No sabí la rabia que trae el otro weón. Claro, que te enteres, Dani, que han escupido. Entonces, si yo soy violenta. Lo has comido. Rabia no justifica. Exactamente. Escúchame, yo no justifico. Tirarle a alguien, a cualquier persona, algo en su cara, va a decir que la persona se lo espere, evidentemente va a reaccionar de otra manera. Yo me tiro un escupo, me lo trago o lo quiero matar. Tú lo devuelves como tú quieres. A mí me la ayuda. Si pensáis o no pensáis como yo, me la ayuda. Bueno, me sacaron afuera, tenía que haber sacado también mi hija. A mí justo. Relájate. Dani, tranquilo. ¿Agresividad? Pero si no soy agresiva. ¿No te parece agresivo? Pero Juan no es agresiva. Claro, Juan no es agresivo. Agresivo. Relájense. ¿Pero dónde está tu vara de medir? Relájense. ¿Qué te dije? No, es que estamos hablando otro idioma. Al parecer sí. Me llevo. Al parecer sí. Ya, vamos a practicar la confianza en nuestro equipo. Ya, oh, no. Dale, dale. Confío en ustedes. Mira, no habla nada, mira. Eso, ¡qué pesado! Toro, agarra un poquito la de ese lado. Dásela a Oriana, Oriana, Oriana. Me ponéis muy nerviosa. ¿Es originario el plato de comida pozole? Cuba. ¡Cuba! Mira, Pati. No. Ok. ¿Qué le pasó? El culio. ¿Lo perdí o...? ¡Qué mentiroso! ¿Te está dando la corriente? ¿Qué emperador romano incendió Roma? ¡Pero! ¡No! ¿Qué pasó? Soy hétero. Yo no le creo mucho a Alves. Que supuestamente Fabio había garabateado fotos familiares de él. Pero... me contó Fabio, por ejemplo. Que había dibujado como que bigote, parche de pirata en esto de Daniel, su ex. Sí, pero soy. Que fue de broma. Moda, ¿me entiendes? No tan grave como él lo magnifica. Que él tenía como 6 Nutellas, que escupió en una. ¿Para qué escupes en una? Porque sabes que la va a agarrar él. Ah, el curso no le crees, lo que dijo después. Le creo un 10% de lo que dijo. Y yo le creo más a Fabio. Ceremonia solemne en que cada uno de los presentes podrá determinar a viva voz quién desea sea eliminado de esta competencia. Antes quiero hacer una mención para Botota. La encuentro una persona desleal, falsa, que habla de estrategia, que habla de equipo y a la primera que puede, falla. No vaya a discutir conmigo, Camila. Por eso. Basta, stop. Haga la mención para cualquier otro, pero menos para mí. Lo estoy haciendo a ti. Y tiráis pura envidia de tu boca, sale pura envidia. ¡Súper! Te envidio, Caleta, te envidio. Así se te hizo responderle a los demás. ¡Chanta! ¡Eres una c*** de persona! ¡Cállate, estúpida! Se enoja que le digan la verdad, güey. Hola, muy buenas noches. Sean todos ustedes bienvenidos a un capítulo recargado de Ganar o Servir de Vuelta al Pasado. Siempre a través de las pantallas de Canal 13. Hoy un nuevo aire se respira en la casona, pero la tensión volverá al anochecer de la mano de una nueva gran asamblea en la que conoceremos al tercer o tercera nominada de esta semana. Pero antes llegará Matías hasta la casona para entretener a los participantes con juegos y preguntas de alta tensión, que si ellos responden mal,
la van a pagar muy caro. ¿Cómo estás, Cala? Bien, ¿y tú? Bien. ¿Cómo estás, Mariela? ¿Cómo estamos? Bien, ¿y tú? Hoy estamos listos para jugar. ¡Salgamos todos! Buenas noches, señores y sirvientes. Llegó el gran momento. Aquí comienzan los Juegos para Todos de ITES. Por mi costado derecho tenemos el equipo de los sirvientes. Yo soy sirviente. Y ahora quiero saludar a la Barra Brava con ustedes, los señores. Señores, señores. Y hoy tenemos un gran premio. El primer juego es El Camino ITES. Aplausos para El Camino ITES. 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 Pasará uno de cada uno y ustedes me dirán en qué número se quieren parar. Representante de los sirvientes, ¿quién viene? Blue Mary. Representante de los señores, Luis Mateucci. La Barra de los señores. La Barra de los sirvientes. Blue Mary, tú tienes que escoger color. ¿Usted? Naranja. Usted entonces, el azul. Uno, dos, tres. Oh. Ya ganamos. Muy bien, Blue Mary, tenemos todo el camino de ITES para ti. Usted elige. Sí. Voy a elegir el número 3. El número 3. Bueno. Lo que te ha tocado en la casilla número 3 del camino ITES es el juego con la ropa. Sí, va a participar un integrante del equipo de los sirvientes y un integrante del equipo de los señores. Vamos a tener dos mesas, cada una de estas mesas con 4 poleras. Quien se ponga más rápido estos 4 polos va a ser el ganador. Pero hay una dificultad. Tienen que estar pegándole a un globo sin que este globo se caiga. El primero en terminar se lleva el punto. ¿Quién va a participar por tu equipo, Blue Mary? Austin. Ok, un aplauso para Austin. Luis, ¿quién va a ser el participante? Oh, se paró solo. Pangal versus Austin. 3, 2, 1, juego para todos. Comenzamos. En este momento, está bien tranquilo. Pangal también se pone Austin también. Solamente pueden ocupar las manos. Pangal ocupando una técnica. Muy bien, Austin se quedó pegado en el segundo. Pangal sigue por el tercer polo y se lo puso. Queda solamente la última. Austin se pone el tercer polo. Acá se define todo. ¿Quién se pone este polo? Gana. ¿Quién será? Nuestros referees están viendo las 84 cámaras. Debido a que alguien no se bajó todos los polos de la forma correcta, el ganador es Pangal. ¿De quién es el turno a continuación? Es de los señores. ¿Quién viene? ¿Luis Mateucci? ¿Usted mismo? ¿Otra persona? El rey. El 14. El segundo juego de la noche es... ¡Achunta las pelotas! Cada equipo tendrá que elegir a 3 integrantes. Tendremos 20 vasos con pelotas de ping-pong. Ustedes deberán tomar este vaso, impulsar la pelota, dar vuelta al vaso y que la pelota caiga dentro del vaso. Ok, comenzamos. ¿Están listos en sus casas? 3, 2, 1. ¡Achúntala a las pelotas!
pelotas. Gala comienza y lo hace de manera perfecta. Muy bien, ya se equivoca en la segunda, en el segundo. ¡Bien! ¡Botota! ¡Botota! ¡Bien! ¡Bien, Gala! Muy bien. Botota, es fácil, es fácil. Ahí sí, fácil. Bien, Botota. Va con todo. Mira, Gala va con todo. ¡Sí, comenzamos, Fran Mayra. Está ahí más concentrado en este momento. Otra vez. Más bajo la pelota. Se le cayó. Muy bien. Se le cayó y repitió. Toro, ritmo, toro. Más rápido, que te alcanza. ¡Toro! Ahí está. Eso, muy bien. Sí, Ray, al parecer se ve muy nervioso. Se cayó. La Fran en este momento comienza a adelantar. La Fran comienza a adelantar. Comenzamos en 3, 2, 1, vámonos. Comenzamos. Dale, a la Cami. Despacito, eso bien. Ya bien, va por el bien, primer vaso. Muy bien, Camila, por la ramada. Vamos, que la pillas. Al igual como te decía, apúrate, Lu. Camila, eso. Lo hace más rápido. Eso, muy rápido. Eso, más rápido. Con las dos manos. Camila Reca barre con un brazo atrás. Incluso ayudando a su amiga. Recuento, 2 puntos para los sirvientes y 2 puntos también para el equipo de los señores. Trece. Van a perder. Te salió un juego de equipo. Todos los equipos participan. Este juego se llama El Cachipún. Cada equipo se pondrá en los extremos, tendrán que ir avanzando solo con un pie. Así. Hasta que se encuentren con el participante contrario. Sin bajar el pie, hacen cachipún. El que pierde se sale del camino y vuelve a su equipo. El primero que llegue a su otro extremo será el ganador del punto. Esto se llama cachipuna en 3, 2, 1, vámonos. Comenzó en este momento, en un pie se encuentran. Cachipun. ¡Fuera! Y sigue, sigue. Muy bien. Ok, cachipun. ¡No, gané! Vamos, dale. ¡Cachipun! ¡Ah, perdió! ¡Sigue Mariela! ¡Perdió la Dani! ¡Muy bien! ¡Cachipun! ¡Cachipum! ¡Oh, ganó Mariela! ¡Increíble! ¡Cachipum! ¡Oh, ganó Mariela! ¡Cachipum! ¡Avanza! Muy bien, avanza muy rápido. Cami Recabarre se encuentra con Blumeri. ¡Gira todo el rato! ¡Ganó Blumeri! ¡Blumeri sigue avanzando! ¿Quién ganará? Yo me quedo con los lentes. Se encuentra con... ¡Pum! ¡Cachipum! ¡Cachipún! ¡Cachipún! ¡Ganó Gala! ¡Vamos, Gala! ¡Avanzando! ¡Impresionante! ¿Cómo se hacen los señores? ¡Muy bien, gana Gala! ¡Sigue avanzando Gala en este momento! ¡Encuentra con Oriana! ¡No se caiga! ¡No se... ¡Oh, ganó Gala! ¡Sigue avanzando Gala! ¡Se encuentra con Pangal! ¡Cachipún! ¡Toma, maldito! ¡Oh, ganó Pangal! ¡Pangal sigue avanzando en este momento! ¡Increíble! ¡Cachipum! ¡Toma, maldito! ¡Oh, ganó Pangal! Está Fran Mayra junto a Pangal a 3 espacios de ganar el combo. ¡Ganó! ¡Cachipum! ¡Oh, ganó Pangal atrás! ¡Ganó el equipo de los señores!
Los sirvientes están con 2 puntos y los ganadores del último juego, los señores, 3 puntos. El 21. 30. Muy bien, tenemos el juego Perros en la cara. Perros en la cara, perros en la cara, perros en la cara. Necesitamos un participante que... a un participante que entre acá, pelotudo. Y 5 integrantes del equipo tendrán 30 segundos para ponerle la mayor cantidad de perros en la cara. ¡Atención! 3, 2, 1, ¡ahora! ¡Vamos! Recuerden que no se pueden poner perros en este momento. Escoge la oreja de Botota. ¿Cuánto tiempo? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Manos arriba! ¡Manos arriba! ¡Manos! ¡No, esa no, esa no! ¡Atención! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Diez! ¡Once! ¡Doce! ¡Trece! ¡17! ¡18! ¡19! ¡31! ¡32! ¡Y 33! ¡34! ¡Muy bien! ¡Vámonos! Comenzamos en este momento. Los 30 segundos donde Mariela está recibiendo los perros de ropa. Gracias a sus compañeros. ¡9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1! ¡Mano arriba! Ok. Espera. Oye, la Mariela está sufriendo, después pelean. Acá están los 3 que sacó Luis Mateucci. 5, 6, 17, 8, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, ¡Vamos! 40, ¡Por lo tanto, los ganadores son los sirvientes! Los 30 segundos en este momento y ya Fallon tiene como 10 perros de ropa. Fallon, ¿algo que decir? 15 segundos. Minaí dice. Muy bien. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Manos arriba! 1, 2, 3. Ahí está, 3, 4. 5, 6, 11, 12, 13, 20, 21, 22, 29, 30, 33, 34, 35, 40, 41 perros de ropa en la cara de Fallon. ¡Ya, pues, gala! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Mano arriba, mano arriba, mano arriba! 1, 2, 3, 14, 15, 17, 25, 26. No, no ganan. 30, 36, 37, 38, 39. ¡45, 46, 47, 48, 49! ¡Qué pasada, huevo! ¡Qué pasada,
tú sos para pelear. Te lo haría feliz, pero quiere, por la coma. Eso quiere. Muy bien, Sabelo. Caminando y desfilando por todo el camino. Ites. Ay, ¿hasta dónde? El 17. El reto se llama ¿qué es lo que comes? Y aquí hay en disputa 6 puntos. Solamente un integrante de tu equipo es el que tiene que pasar adelante. ¿Lo escoges tú? Marilia Sotomayor. ¡Sabelo! El equipo de Luis Mateucci. ¿Quién será el señor? Mangal. Mangal. Bandeja, bandeja, tendrán que comer de este plato. Van a su pizarra y escriben lo que es. Ya. El primer plato a probar será... Por favor, Mariela, tú primero, prueba. Se lo sabe. Está fácil. Ok, vaya, por favor, a escribir. Ya tú sabes. El primero, Mariela dice que es salmón. Pangal dice que eso es salmón. ¿Qué será? Salmón. ¡Salmón! Yeah. Ambos ganan un punto. ¿Ok? Eso, muy bien. Eso, Pangal. Muy bien, Pangal. Mariela, por favor. A mí eso es salsa barbecue. ¿Salsa barbecue? Sí. ¿Pangal que escribió? Salsa ostión. Salsa ostión y es salsa ostión. ¡Toma! ¡Toma! Huélelo, huélelo. Mariela con todo. Ahí está, salsa de ajo, Pangal. Salsa de ajo. ¡Salsa de ajo! ¡Muy bien! ¡Aplauso! ¡Punto para ambos equipos! La cuchara para Pangal. No, no, Mariela, no. Pangal, degústenlo. Algo de manzana. ¿Como una salsa de arándano? Y quien se lleva el punto es... ¡Mariela! Ah, es fácil. Madre, Juan. ¿Cuál es lo primero? Este no sale a comer nunca afuera. ¿Qué es? Mermelada de durazno. Mermelada de guinda. ¿Qué será? Ambos perdieron. Era salsa de tamarindo. Muy bien. Huélelo. ¿Como una salsa de chirimoya? ¿Y usted qué tiene? Chirimoya. ¡Chirimoya! ¡Muy bien! ¡Ambos están en lo correcto! ¡Una salsa! ¡No es salsa! Bueno, pero lo que no tienen a probar es una chirimoya. ¡Voy a sola! ¡Ay! ¡Este es bolilla! ¡Este es salsa! ¡Está molida la wea! ¡Por eso digo salsa! El bar me indica que hay punto para los dos equipos. ¡Ambos adivinaron el alimento! Quien va ganando esta competencia con 8 puntos son nuestros amigos de Los Sirvientes. Así es, 8 puntos versus 7 puntos. Muy bien. Y este es el gran juego, la trivia de alto voltaje. Tiritón, tiritón, con preguntas de historia, geografía. Pero esta vez le vamos a poner alta atención. Cada vez que ustedes no respondan o se equivoquen, recibirán una pequeña descarga. Van a ser los primeros en probar esta pequeña descarga. Botota Fox y Sabelo. Un aplauso para sus amigos. Muy bien. ¡Me da miedo! Ok, mira, chicos, lo que van a sentir será algo como esto. ¡No! ¡Oh! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Soy hétero! ¡Ah!
por favor, ¿quién es el autor de La Divina Comedia? Ay, yo lo sé, Mirta. Tres. No, pero... Dos. Uno. ¿Qué pasó? No lo sé. ¿No lo sabe? Ok, muchas gracias, Abelo. Era Dante Alighieri. ¡Joder! ¡Lo sabía! ¿Para qué preguntas, weá? ¿Y qué sabemos nosotros? Ok, Botota, quizás esta la sabes. ¿Qué emperador romano incendió Roma? Dale, fácil. Ay, soplar, soplar, soplar. No, 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 no. ¿Incendió Roma? ¿Es? ¿Sí? Nerón. ¡Nerón! ¡Ay, ay, Nerón! ¡Ay! 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 Dijo Ramses, era Nerón. Es que... Pero es que son cosas que se saben. ¡Qué sorpresa! ¡Estoy comiéndome la uña! ¿Qué tratado puso fin a la Primera Guerra Mundial? ¿Dumari? ¿Estás ahí? La weá que igual me va a tocar. Estoy en mi registro. Primera. ¡Ay, con tu madre! Ok, perdió. Muchas gracias. Era el Tratado de Versalles. ¡Joder, también la acerté! ¡Joder! ¿Y tú sabías ahí? Oye, ¿quién era? ¿Quién era? Espérame, están saliendo todo. ¿En qué país se inventó el papel? Francia. ¿Qué le pasó? Julio. ¿Lo perdí o...? ¡Qué mentiroso! ¿Te está dando la corriente? ¡Ay, un huevo! ¿Perdió vos? ¿Dónde era? Era en China. Quiero, güey. Atención, Austin. Por ahí le... No puedo, no puedo. ¡Ya vamos! Austin va a perder el punto. No, dale, ya. ¡Mucha! Ok, Austin acaba de perder el punto. ¿Quién dijo la siguiente frase? Agárrate, Cami. Solo sé que nada sé. Sócrates. Sócrates. Lo dijiste fuera de tiempo. ¡No! 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 ¿De qué país es originario el plato de comida pozole? ¿México o Italia? Allá. Cuba. Uno, cásate con uno. Cuba. ¡Cuba! Parece que está incorrecto. Era México, Fran. ¡Pero si la sabía! ¿Cuál era el verdadero nombre de la poetisa y premio Nobel Gabriela Mistral? No sé. Ok. ¿Qué voy a saber eso? Bueno, es Lucila Godoy Alcayaga. ¿Quién es el padre de la patria chilena? Vamos. Bernardo Higgins. ¿Y está correcto? ¿Quién pintó la Mona Lisa? Leonardo da Vinci. ¡Y está correcto! ¿En qué continente se encuentra Túnez? Venga, tío. África. ¿En África? Sí. ¡Y está correcto! ¿Qué país es conocido como la Tierra de los Faraones? ¿Tres? Egipto. ¿Egipto? ¡Y está correcto! ¡Muy bien! ¿Cómo se les llama a los nacidos en Trinidad y Tobago? No, te mataste. Es decir, el gentilicio de Trinidad y Tobago. Muy tía, te quedaste. Yo sí. Trinitobaguenses. ¡Madre! No está correcto. A ver, ¿cómo se dice? Se dice trinitenses. ¡Hierve la cabeza! ¡Uy! ¡Oh, estuviste ahí! ¡Estuviste ahí! Mariela, ¿quién dice en la película Titanic? Jack, quiero que me dibujes como a tus chicas francesas. Rose, la protagonista. No. ¡Y está correcto! ¡Increíble! Tenemos el resultado final. ¿Quién ganará? ¿Los señores o los sirvientes? Puntaje final. 11 versus 9. ¿Quiénes se coronan como ganadores de Juegos para Todos de ITES? Son...
¡Los sirvientes! No me parece. Por favor, ahora, sirviente. Como siempre, ITES se pone con los mejores premios, sobre todo en nuestros juegos. ITES quiere hacerles un gran regalo, pero solamente a uno de ustedes. Dos pasajes a Buenos Aires. En este momento, y solamente hay un papiro ganador. Pero en el caso de las personas que vivimos en Buenos Aires. ¿Ah? ¡Arriba los amigos! Lo puede regalar. Por favor, escojan uno sin abrirlo. Lo vamos a abrir todo al mismo tiempo. Guardemos la sorpresa. Ok, lo abrimos. 3, 2, 1, abrimos el papiro. Muchas gracias, Fran. Siga participando, Austin, siga participando. ¿Quién ganó? ¡Sabelo! ¡Sabelo se va a Buenos Aires! ¡Con todo pagado! ¡Se va de vuelta para su casa! ¡Chao, amiga! Pueden ser dos pasajes para Santiago. Ya, de Buenos Aires a Santiago. ¿Sí? Ya, bárbaro. Ok, dos pasajes a Santiago, entonces, desde Buenos Aires. Sabelo es la ganadora de los pasajes de estos juegos para todos de ITES. Muchas gracias, buenas noches, ganar o servir. Chao, chao, gracias. ¡Gracias, ITES! Oye, el chiste. Le tocó justo a la Sabelo. Es una premonición para la Sabelo. Y justo le toca a ella. Y justo le salió grande. ¿Quién me va a regalar un pasaje a mi ciudad? ¿Tú? O sea, el puto destino, tía. Amiga, anda a ver a tu familia y volví. Yo no le creo mucho a Luis. Que supuestamente Fabio había garabateado fotos familiares de él. Pero no me contó Fabio, por ejemplo. Que había dibujado como que bigote, parche de pirata en esto de Daniel, su ex. Sí, pero sí. Que fue de broma. Moda, ¿me entiendes? No tan grave como él lo magnifica. Yo le creo más a Fabio. No porque sea mi amigo, sino porque yo sé cómo es el huevo. ¿Tú no lo viste venir? No, es más, si yo lo veo venir, hasta lo esquivo, ¿me entendés? Para que no llegue a eso. Es denigrante, hermano. No, se volvió loco. ¿Cómo se pican los otros chicos? Todos son picotas. Todos son picotas, güey. Bueno. Bueno, bueno. Bueno, no importa, pero jugamos y lo pasamos bien igual. Cada vez me cae peor el güey. Lo encuentro como muy de hacer mierdas por detrás, después no da la cara. Los comentarios que suelta súper resultados, viste, por ejemplo, hoy acá. El comentario que hizo. ¿Qué dijo? Machista. Le dijo a Gala que era rápida. Pero estamos hablando de algo de en relación a Rey. Lo dice con una sonrisita en la cara, pero lo dice. Claro, como para encaletarla. Pero ahí es cuando tú tenés que responder. Le dije, mejor sea rápida que desleal. ¿Qué te he sacado a ti? ¿Qué te he dicho? A ver, dime. No sé. Rápida. ¿Qué dijiste? Que yo no digo que sea rápida, no, igual se lo mató yo. Pero no me dijo nunca eso. En todo caso, no era rápida de en plan de que fuese. Fuiste rápido. Con Raiza dio o que rápido. O que fue un camino no, fácil. No, yo no conté que fue pero tan no rápido. Pero no que tú seas fácil. Mejor rápido que desleal. Que acabas de besar con uno que estaba con otro. No. Ahí se armó todo, ¿no? Yo pensé que era la. Yo pensé que era la Valoriana. No es una broma que me digas eso. Porque todo fue en vano entonces. Porque la Valoriana pensó que le dije a ella. Nunca le dije a ella, le dije a Luis. Pero si por eso, Luis. No, por eso yo entendí. Una vez sucedió y otra sucedió con Galería. No, no, pero ella. Ah, claro, ella pensó que le había dicho a ella que es leal. Sí, por eso ella partió tirándote todo eso. No, nunca se lo dije a ella. Lo dije a Luis, porque me soltó la hueadita, la bromita, tira la piedra y esconde la mano. Y además un comentario súper machista. Primero nadie se tiene por qué meter en la libertad del otro. Pero yo no le estoy diciendo a él lo que él tiene que hacer con sus relaciones, que él sí se está cagando allí. No le digo comentarios ofensivos. Y él tiene mucha manía de hacer comentarios, tira la mano, la piedra y esconde la mano. O hasta lo pone detrás escondido. Y esa hueá no me gusta nada. No sé ni qué hago aquí.
Ostras, justo estaba pasando esta. Bueno, ya te dije, no me tiraste la indirecta, pues ahora te jodas. ¿Viste cómo están? No lo vi. Abrazada con él en la cama ahora mismo. Bueno, te digo una cosa. Ella, yo le he visto decirle no. Y él insiste. Ya. Él insiste. Ya. Pero si tú crees que te estoy mintiendo. Pero para que veas que es mucha mujer. Que es incoherente. Que es incoherente. Ni va encima un niño chico, bueno. Pero que no hay ningún problema, así se puede. Lo que no me gustan son las incoherencias. Sí, pero esto para el juego igual, weón. He dejado en claro todo el tiempo la incomodidad. Otra cosa es que uno se haga el weón y no lo quiera entender, pero yo habría dejado en claro a toda la casa de la incomodidad. ¿Tú normalmente cómo conoces a Matías? ¿En Instagram? ¿O en persona? ¡Qué puto susto! ¡Su puta madre! ¡Y tú mirando! Y Aurina como, sí, mi papá es la raja, sí, weón. Sí, de tacada, ya. Uf. ¿Le vuelven también mal los pies a él? Va a ver, pasa la mano. Joder, qué red flag, tío. Mira, tienes esto roto, tío. La verdad. Esta talla es. Esta llegué así. ¡Wow! ¿Cuál es? A ver, camores. 0000. ¡Qué buena! ¡Patricio Moreno! ¡Qué pena! Pobre. Muy siempre poca, te gustan las mujeres, pero el hombre. Pero obvio. Desde que siempre lo supiste. Con nariz, desde los 3 años que me miré en el espejo. Wow. A los 4 le robaba el labial a mi mamá del botiquín del baño y me maquillaba. ¿Y cuándo empezaste con lo del la peluca y todo eso? Cuando iba a la casa de mi abuela y abría su closet y mientras mi abuela trabajaba, yo sacaba su tapado de piel, sus perlas, sus cosas y jugaba y después se transformó en mi profesión. ¿Pero con qué edad? 7, 8 años. ¿Marcaste algún hito? ¿Me dejas preguntar? Sí, soy la primera figura de la diversidad en la Argentina en ser reina de un carnaval en Latinoamérica. Mira, siendo hombre. Después, bueno, fui Miss Entre Ríos, Miss Argentina Gay. Bueno, tengo 10 títulos de reinados de belleza, concursos, certámenes. Y te ha tocado mucho curioso, ¿no? Todos son curiosos. Y es lo que más me gusta. ¿Curiosos en qué sentido? Porque me gusta, porque me gusta enseñar. Que no quieren, pero prueban. Solamente la persona sabe de qué forma le gusta que se lo haga. Y el hombre no sabe cómo llegar a la mujer. Eso es verdad. ¿Cachai? Yo hablo con mis amigas y el tipo... Sí, no es así, muy es bien. Un conejo, weón. No. Hay una técnica para todo. Ha llegado la hora de vivir una nueva y controversial gran asamblea en la que conoceremos finalmente el nombre de quien acompañará a Botota y Blue Mary en la zona de riesgo. Pero antes, en las conversaciones previas, muchos dicen que en la resistencia se dirá una cruenta traición. ¿Se cumplirá esta profecía? Veamos qué va a ser más rápido, a quién va a votar. Porque si al agua... feo, ¿no? A mí no me gusta ser desconfiada, pero al final una observadora igual se da cuenta de cosas. Que anden así, o que Luis con sus cosas, o que no nos organicemos bien. Eso para mí no me habla un equipo. Para mí no me da aún confianza, entonces... Y aún así, quiero jugar para la mayoría, ¿no? Al final vamos a ver cómo actúa la gente en el carácter. Igual la lata la nominación. Igual me da lata, bueno. Ahí habría nominado a la Farah. Todo el rato pongo otro que se lo merece mucho más. Sí, pero nominar a alguien que está lesionado es como yo... Pero a mí ellos me van a nominar igual.
bien, muy buenas noches a todos ustedes en casa, muy buenas noches a todos los participantes, a Soberanos, a Resistencia. Los invitamos a vivir un nuevo momento de importantes definiciones, una nueva ceremonia solemne en que cada uno de los presentes podrá determinar a viva voz quién desea sea eliminado de esta competencia, sumándose así a un nuevo nominado que le acompañará en este camino a Blue Mary y también a Botota. Les recuerdo que en condición de inmunes llega Pangal y Daniela. Muy bien, antes de iniciar esta ceremonia solemne, quiero decirles que Fabio Agostini no se encuentra presente en esta oportunidad porque está solucionando problemas de tipo personal. Pangal, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, claramente ya estamos en un momento en que los equipos tienen que organizarse para comenzar a sobrevivir. ¿Han analizado estratégicamente esta votación? Sí, siempre ahora con el equipo nos juntamos para ver cuál es nuestra mejor opción y para intentar de proteger a nuestro equipo. Uh-huh. Así que esta vez nos organizamos y hay estrategia. Esta vez estamos todos bien. ¿Cuál sería el escenario ideal para ti y tu equipo en esta oportunidad? Que ni uno de nuestro equipo sea nominado. Muchísimas gracias. Por el otro lado, quiero preguntarle también al capitán de Resistencia. Muy buenas noches, Luis. Buenas noches, Sergio. Me imagino la misma situación para ustedes. Sí. ¿Cómo están para esta instancia? Sergio, la verdad es que como equipo estamos muy bien. Ya tenemos dos, tanto Blue Mary como Botota. Entonces, tratar de protegerlo o por lo menos de que el que caiga esta noche esté a la altura de competir contra ellos y salgan favorecidos. El Soberano está cansado, así que aprovechar ese cansancio para terminar de desgastarlo y que caiga alguno de aquellos para que vayan con los nuestros y pierda y se vaya alguno de ellos. Es una situación complicada la que están enfrentando con dos nominados en el equipo, pero todo puede suceder. Blue Mary, muy buenas noches. Buenas noches, Sergio. Perdiste en la competencia individual femenina. ¿Cómo te has preparado para este momento y qué esperas acerca de esta gran asamblea? Como dijo Luis, estamos funcionando bien. Se ha demostrado en la casa, en las labores. Las competencias para mí están siendo complicadas y por supuesto que hoy voy a votar estratégicamente junto a mi equipo para intentar salvarnos. Y si tuvieses que enfrentar un duelo, ¿te sientes débil para enfrentar aquello? Mira, la verdad, Sergio, tengo que ser realista y bueno, se ha visto en las competencias que obviamente no ha sido fácil para mí. La competencia también es conmigo misma, es superarme y he estado intentando dar lo mejor, así que no va a ser la excepción y voy a dar lo mejor de mí. Muchas veces surge la fortaleza en los momentos en que uno más los requiere, ¿no? Así es. Deseamos mucha suerte también para ti en esta oportunidad. Gracias. Botota, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Sergio. Bien. ¿Qué piensas acerca de lo que nos comentaba tu capitán? Que de una u otra forma el plan de ustedes es protegerse, cuidarse. Uh-huh. El grupo se ha consolidado, hemos estado juntos tomando decisiones. ¿Confías en tu suerte, en lo que vaya a ocurrir a propósito de las próximas horas? Mira, confío mucho en mí. No podría decir con quién me gustaría ir. Obviamente que no me gustaría ir a eliminación con la Blue, para nada. El que sea, hay que dar la batalla, si acá ganar o servir y también pelearla por quedar. Muchísimas gracias, Botota. Oriana, hasta el minuto tenemos dos nominados en la orilla contraria. ¿Esperas que eso se mantenga así o sientes que alguno de los tuyos está en riesgo en esta oportunidad? Si votan en bloque, obviamente va a haber alguien en riesgo de nuestro equipo, como espero que obviamente haya alguien en riesgo del de ellos, ¿no? Muchas veces se dice que vamos en bloque y a mitad de camino estas cosas fallan. Si tiene que fallar alguien, que sea alguien del equipo contrario. Muchísimas gracias, Oriana. Muy bien, les quiero recordar a todos los presentes que en caso de existir un empate en estas votaciones será el capitán del equipo ganador, en este caso Resistencia, Luis Mateucci, quien podrá definir y dirimir esa situación. Por ahora, muchas gracias a todos. Vamos a comenzar esta ceremonia solemne a través del voto de Raimundo. Mariela. No tengo nada contra ti. Estamos funcionando como bloque. Hemos funcionado súper bien como equipo. Pero te deseo toda la suerte del mundo si hay que quedar nominada y espero que te vaya bien. No hay ningún problema, Ray. Entiendo perfecto. Eso. Muchísimas gracias, Mariela. Muchísimas gracias, Ray. Muy bien, continuamos. No te sientes. Una nueva. Te sientes tan honrado. Escuchamos la decisión de Fran. Bueno, antes de dar mi voto, quiero hacer una mención para Fallon. Considero que eres una persona muy incoherente porque predicas y no practicas. Hace 3 días dijiste que no se jugaba con la comida,
Pero hace dos días le dijiste a toda tu mesa que querías votar y diste la orden de votar la mitad de la torta para no compartirla con los sirvientes, cosa que, para que te hagas una idea, la mitad de una torta alimenta a 10 personas, así que como que un poco incoherente. Mi voto es para Camila. Bueno, Cami, te nomino únicamente porque al comienzo sentí que no habíamos llevado muy bien, pero nunca entendí el por qué hubieron ciertas provocaciones de tu parte. Me hubiera gustado quizás que hubiéramos tenido una conversación y poder haber arreglado las cosas de otra manera. Todavía estamos a tiempo, espero no irme. Ya veo que los próximos 6 votos entonces son para mí, como van en bloque, conversar quizás en una instancia acá dentro de la casa. Me parece bien. En la tercera decisión invitamos a Daniela. Mari. Pensando en proteger nuestro equipo y como tenemos dos de los más débiles ahí, te nomino aquí y sé que lo entiendes. Está bien, Dani. Muchas gracias, Dani. Muchas gracias, Mariela. Continuamos en la cuarta decisión en esta nueva gran asamblea. Invitamos a Austin. Mi nominación es para Camila. Bueno, Camila, te invito a que vivas algo que viví yo, que es ser verdugo de alguien. No es nada sencillo, no es nada fácil. Si te toca, sé perfectamente cuál podría ser el resultado. Espero que compitas con alguien de tu equipo y de esa forma, pues, salvar al mío. Está bien. En la quinta decisión, invitamos a Oriana. Bueno, la voy a hacer corta, o sea, Camila. No tengo ningún motivo para nominarte que no sea la estrategia. Es la primera vez en todos los realities que hemos hecho juntas que estamos teniendo una relación bastante buena y de hecho me alegro. Si lo hago no es para que te vayas tú, en todo caso sería para que tú como buena, o sea, para mí muy buena competidora que eres, seas la que eches a alguien de tu equipo. Entiendo, al igual que Austin, que confíen como en mi capacidad física de ser una buena competidora, pero pensé que no votabas en bloque por lo que dijiste. Sí, tienes toda la razón y lo he hecho en plan con Coca, pero como sé que se puede ir Mariela y a Mariela le tengo muchísimo cariño, para mí es indispensable también en el reality, ahí sí que no me la voy a jugar. Antiguamente no corríamos riesgo, pero ahora sí, ¿vale? En otra ocasión no será así, okay. Prometido. Hasta el minuto tenemos 3 votos para Camila, 2 votos para Mariela. Escuchamos en la sexta decisión a Sabelo. Camila. Bueno, Camila, te considero una competidora fuerte. Físicamente sos una de las más completas. Hubo puntualmente un momento dentro de la competencia de los equipos que tuviste una actitud avasallante, que cuando tuviste el encuentro dentro del túnel con Oriana no lo consideré válido, puesto la gran diferencia física que ambas tienen. Ahí está, Camila sale, chocan, hay un forcejeo entre ambas, se les pide mucho fair play, se les pidió enfáticamente que fueran cuidadosas. En la competencia, mientras el juez no me diga que está, es algo que no se puede hacer, lo voy a hacer, porque la idea es competir y ganar. No con la intención de dañar a la otra persona, pero sí soy muy fuerte y que no te extrañe que quizá el día de mañana también te pueda echar a ti. Lo veremos. Muy amables, muchas gracias. 4 votos para Camila, 2 votos para Mariela. Seguimos con la decisión de Luis. Mariela. Bueno, la nominación es muy fácil, es por equipo y también porque veo que son la rival a competir con Blue Mary y con Botota. Creo que sería un encuentro muy parejo. El que se quede en igualdad de condiciones va a ser el mejor para poder seguir en este reality que lamentablemente es de competencia. Entiendo, Luis, tranquilo. Tenemos 4 votos para Camila, 3 votos para Mariela. Escuchamos la decisión de Botota. Mi nominada esta noche es Sabelo. Oh. Sabelo, te encuentro atrevidísima llegar acá con esa payota.
Pero bueno, más que una nominación, te doy la bienvenida a esto. Si yo me voy mañana, yo creo que es la instancia más certera para decirte que aquí la única reina soy yo. Y nada, te quiero de verdad y espero que esto te sirva mucho, tanto como me sirvió a mí. Te lo hago con cariño igual. Más que eso, nada más. Mira. Un voto para Sabelo, 3 votos para Mariela, 4 votos para Camila. En la novena decisión escuchamos a Mariela. Antes de dar a conocer mi nominación, me gustaría hacer una mención. Fallon, creo que los últimos días en la casa has tomado un rol muy poco pacífico, un rol muy confrontacional y a veces sin justificación. Creo que independiente de que aquí habemos sirvientes y ya hay señores, hay diferentes maneras de plantearse como señores, de pedir las cosas, y no tenemos que olvidar que aquí somos todos compañeros. Muchas veces te escudas en algunas discusiones para levantar la voz sin razón y para tratar mal a algunas personas que no se lo merecen. Esa es mi mención. Mi nominada es Camila. Camila, quiero que sepas que valoro mucho el hecho de que hayamos podido conversar estos últimos días y bajar un poco el fuego que había entre las dos. Sin duda, las cosas que nos dijimos en el espejo son reales, 100%. También sé que eres una tremenda competidora y estoy segura de que si vas al duelo, vas a ganar. No quiero decir nada. Camila tiene 5 votos, Mariela tiene 3 votos, Sabelo tiene 1 voto. Invitamos ahora a Fallon. Mi nominada es Mariela. No quiero que se vaya Blue ni la Botota y ellos dos te pueden eliminar inmediatamente. Además de decirte que eres mentirosa, porque todo lo que estás diciendo no es así y tú lo sabes. Eres capaz de mentir frente a cualquier persona. Y lo hemos visto y lo has demostrado. A ti yo no te he tratado mal de ninguna manera. Déjame. Yo estoy simplemente haciendo valer la situación en la que estamos. Si ustedes son sirvientes, tienen que hacerlo. Tal como si nosotros somos señores, tenemos que hacer la labor de señores. Así como nosotros también estuvimos como sirvientes. Y que creo que lo hicimos perfecto. Primero, te digo, la razón por la cual no te nomino es porque veo que estás lesionada. Tal como yo también estoy lesionada. Creo que el honor de no echar a competir a un compañero que está con una incapacidad física, creo que habla también de que esto no es solo una competencia entre jugadores, sino entre personas. Sí, es verdad, esto se llama ganar o servir, pero tus sirvientes entonces no son tus... No, son personas no, que merezcan menos respeto que no. Jamás le creo que respeto ha faltado a nadie. El jamás respeto. No seas hablar mentirosa, de botar la comida, no seas gritar, no, oye, que venga, que traiga. Que ni siquiera no se puede hacer. Entonces estamos que todos en siquiera esta casa sí, porque todos sí, nos hemos dado cuenta sí, de la mala manera que porque tú tienes. Porque sacáis una de pedir cosita que alguien así, te sirva. De esa me parece manera, que de esa manera y agrandar hacer un así sí lo eres. Es algo absolutamente mentiroso. Yo no soy ninguna mentirosa. Y además eres una mujer histérica que no para de gritar. Lo único que haces persona es buscar a Oriana no se para que pelear no con se ella para poder tener que figurar de alguna manera y te han o sea, comido eso, con zapatos. Eso, así son, te eso van a seguir comiendo. Eso solo argumento, esos son los argumentos. Poco valió tu argumento. Pobres, pobres, eres capaz de mentir a la cara cuando hoy día ni siquiera barriste, ni siquiera tomaste la escoba. ¿Y qué lo tuvo que hacer? Botota lo tuvo que hacer. Le mentiste en la cara, siendo que todos vimos a Botota barrer y a ti no te vimos hacer absolutamente nada. Mentiroso. 1 voto para Sabelo, 4 votos para Mariela, 5 votos para Camila. Invitamos a Camila. Antes quiero hacer una mención para Botota. La encuentro una persona desleal, falsa, que habla de estrategia, que habla de equipo y a la primera que puede falla y así pudiendo defender. Y no vaya a discutir conmigo, por Camila. Eso, por eso. Basta, stop. Haga la mención hablando para cualquier otro, pero menos para lo mí. Lo estoy haciendo a ti. Ya, pero no sea así, porque recuerda que nos verdad, fue muy mal discutiendo. Te creo las disculpas que me las pediste. Mira, yo no te he dicho porque, absolutamente nada. Me pedí hablar en, ¿usted no tenía miedo de ir a la eliminación? Vaya, así es la cosa. Habíamos hablado adiós en equipo de todo. Adiós, Camila, siga. Se ven los más fuertes. Siga, Camila. Siga, Camila. Muy bien, les voy a pedir que tenga respeto a ella, porque yo a ella no le he hecho nada. Por favor, muchas gracias. Al equipo.
me importa bien poco lo que tú me digas. Y tiráis pura envidia de tu boca. Súper, te envidio, caleta, te envidio. Te envidio tanto, te envidio. Uy, pero me desesperáis. Así el chistoso y harías la mierda. Me desespera. Burlándote siempre el resto. Te envidio mucho, mucho. Mucho. ¡Ay, puta que le envidio! Muy bien, Botota, muchas gracias. Camila, escuchamos entonces tu nominación. ¿Y votos para Mariela? Mariela, y tomándome tus palabras, también me voy a mi sentir desde el comienzo cuando tuvimos esas fuertes discusiones. También, no sé si me hirieron, pero igual me molestaron en su momento. No hay rencor, pero aprovecho en esta instancia de decírtelo. También tengo una dolencia, que también estoy con médico, pero yo no ando llorando, así que me da lo mismo que lo sepan o no. Voy nomás, o sea, es lo que vinimos. Porque en la cancha se ven los gallos, así que... Y también pienso que también puedes competir bien, por eso te nomino. ¡Falsa! Sabiendo que eres una mujer que puedes darlo todo igual. Porque tienes pierna, brazo, así que además vaya a poder enfrentar la competencia. ¡Tanto abrazo! La verdad es que el problema que yo tengo por culpa de una caída es algo que me ha impedido poder competir durante la semana y entrenar, pero la respeto, absolutamente. Muy amables. Falso, falso. Falsa, falso. Tú que abrazaste a la Mariela. Tienes que hacer un personaje. Y te conoces como José Miguel. ¿Eres Botota? ¿Cómo decir? Soy que lo que soy, mi claro. Creación y mi destino. Súper falso. ¿Quién es? Vaya eliminación. ¿Qué tiene miedo Camila, de ir para la eliminación? Botota. No. ¿Tiene Botota? Botota. Así se te hizo responderle a los demás. Me venía a responder a mí y se te hizo responderle a los demás. No es nadie, señorita. No eres una persona leal. Váyase, váyase. Muy bien, tenemos en un nuevo recuento un voto para Sabelo, 5 votos para Mariela, 5 votos para Camila. En la 12ª decisión invitamos a Pascal. Bueno, se alivianó la cosa. Parece que Luis no sabía lo que quería su equipo. No puedo votar por Ray, porque el duelo sería muy justo. La Dani está inmunidad, está nominada la Blue Mary, la Falantería. Y no puedo votar por el Luis, yo creo que la única que me queda es la Cami. Primero que todo, bueno, no nos llevamos muy bien en la casa. Para mí era una montaña rusa. Me gusta la Cami estos últimos 2 días. Pero nada, estrategia, por eso te nomino. Te quiero decir que eres muy observador porque en verdad el equipo no estaba bien. No podía confiar en ellos porque a la primera se disuelven. Y no estaba confiando en él, de hecho, porque le faltan huevos. ¡Cagaste! ¡Esta es nominación! Felicitaciones por tu estrategia, pero aquí yo no veo unión. Pero si tengo que ir, voy a ir con todo. En una nueva decisión, invitamos a Blue Mary. Me sorprende mucho tu votación. Ya lo sabías. Botota, aún así tú lo sabías. Ahora entiendo todo. Mi nominada es Mariela. Yo creo que mejor me voy a quedar aquí abajo. La verdad me alegra mucho haber tenido esa conversación contigo. Fue muy necesaria. Voy a ser honesta, para mí eres la rival que me conviene en este momento. Pensé que era una estrategia de equipo también. Siento que es mi mejor posibilidad y que el duelo para mi beneficio sea más parejo. Agradezco esa instancia en que pudimos conversar. Al inicio llegamos aquí todos con las emociones súper exacerbadas. Espero que te vaya bien y no hay ningún problema. Lo mismo para ti, Mariela. Gracias. Muy amables, en un nuevo recuento tenemos 1 voto para Sabelo, 6 votos para Camila, 6 votos para Mariela. Continuamos a través de la decisión de Gala. Bueno, siendo consecuente con lo que dije la vez anterior y queriendo proteger a mi equipo, obviamente a Mariela, que para mí es un pilar súper importante, mi nominada es Camila. Como bien has dicho, cuando hay que trabajar en equipo estamos todos unidos, así que ha sido la decisión que consideramos que es la más acertada, no es nada personal, sé que lo entiendes. Sí, lo entendí la vez pasada que lo explicaste nominando a Fallon, pensé que había una afinidad y que ibas a valorar eso. Ahora pensé que ibas a valorar nuestros besos, que están en secreto. Pero no pasó. No, pero está bien, entiendo y voy a ir con todo a competir igual. Ojalá sea con la Botota para volarle la... Ay, mira, la niña, finita. Pero si no, va a ser con Blue, que es mi amiga, y me da mucha pena, en verdad, estar en esta situación.
Muchas gracias, Gala. Muchas gracias, Camila. Se hemos presenciado una nueva gran asamblea. La nominada en esta oportunidad por 7 votos contra 6 es Camila. Se unirá a Botota, quien resultará última en la competencia individual masculina, y a Blue Mary, quien resultará también perdedora en la competencia individual femenina. Por ahora, muchas gracias al equipo Soberanos, muchas gracias al equipo Resistencia. Los invito a todos a regresar a la casona. Muy amables. Muchas gracias. Dios, qué espectáculo. Y esto no es nada, amiga. Qué canteo de pavo. Todos se pagan esta vida. Sabía que había un Judas en este equipo. O sea, es claro. Un falso porque no está protegiendo a su equipo y le valió mandarme a mí con la Blue. Porque sabe que a la Camila le duele, po, bueno. Y a mí también. Me está tirando ahí por malintencionado. Y al final que él me quiere y todo, pero sucio. No le importa tampoco. ¿Es doble filo la Botota? ¿Sí? La Botota nos cagó. Sí, bueno, yo le agarré cariño, pero si me si la quiere en mi equipo, dicho... no. Todos se pagan esta. Increíble. ¿Tú estás bien? Sí. Estoy bien yo. La culpa es de él, nada más. O sea, no hay otro culpable. Teníamos el sartén por el mango para haberlo hecho, para que valiera la pena haber ganado la competencia de Leupal. Era esa, tener esa decisión del capitán. Uy. Va a quedar la zorra ahora. Carga. Y como dice, no, no, ah, vale, no. Perdón, vale. Balón, vamos a por ti. Y... ¡histórico! Que le digan la verdad, güey. ¡Cállate, estúpida! Un personaje porque ni vos te conocí. Un falso. Fuéramos unidos, hubiéramos dicho, amigos, vamos a juntarnos allá afuera. Porque ayer ya lo habíamos hablado también. O sea, sí, si pero no teníamos ni clara la opción B, la C, no es, no es sí, un equipo tan... Sí, estaba la María, la Blanca, la Gala. Mi instinto ya me da desconfianza en la Botota. Yo ya le dije todo lo que le tenía que decir, así que no voy a decir. Una cosa que dijiste hoy, que es primero comprender que ese equipo no tiene la unidad que tenemos nosotros, no, capitaneado por ti. Segundo, la importancia de que, amén de nuestras diferencias, sepamos cuál es el objetivo y el bienestar para nuestro equipo. Y tercero, obviamente, tratar de buscar ser consecuentes, ¿no? Aunque una persona no esté de acuerdo y se cague en el resto del equipo y se dé vuelta, puede afectar también la unidad. Yo cachamos el punto que nos sintamos cachando y sabíamos que uno de ellos iba a traicionar. ¿Cierto? ¿Dónde va ahí? Me voy a los sirvientes a dormir, amiga. ¿Por qué, amigo? Porque si amiga, yo no estoy para pelear. Pero si aquí dormís tú, sí, pues no va a pasar nada, amigo. Lo juro por mi madre. ¡Cámara! Esta no va a ganar. ¡Chupacámaras! Chupacámara, vos. Le quiso pegar el show y lo logró. Siendo como la Oriana, le quiso copiar. Yo juré de guata que yo iba a nominar. Estaba preparada. Jugó ese juego, es que sé yo. En todo caso, súper claro, Luis, que la Camila no se va a ir. La Camila es una súper buena competidora. ¿Sí? Claro que no se va a ir. No. Esta niña, la de mentor, tiene que ir ya. Entonces, no está mal el voto tampoco. Un Van Gaal también fue nominado y no se volvió loco ni dijo, ¡wow! Eso no... En ningún momento. No, pues porque no le dio para responderle a todos ustedes que la nominaron, pero sí, hacerme mierda a mí. Qué atroz.
celos, porque aparte se dicen... Él igual es muy agresivo. Y dicen abiertamente que él es una persona hiriente cuando hay que discutir. Entonces cualquier cosa me va a decir y no tiene escrúpulos. Igual, entonces, y yo no me quedo callada con él, a mí me No, pero está bien, uno tiene que defenderse que a mí me o sea, obvio. Lo importante es volver a la calma. Sí. A mí me encantaría competir contra él. Oh. ¿Vos te la vencieron? Sí, creo que no sé. Ese toro enamorado de Loriana. Ah, mira, ya era la abandona cara. Por la noche su camita. Ah, se despierta abrazando y dándole un besito en el cuello a Loriana. Ella está el tanto así, te vacila, y hablas así. Ay. De repente la van a soltar, está ahí. Está ahí, sí. Para que regreses. Por último, haberse quedado callada y haberte dicho acá adentro, pero no así. Porque cuando ella te empezó a hablar, te sacó aquí su tipo. ¿Existe para mí más esa buena? ¿Existe? Yo creo que es lo mejor, porque ustedes chocan mucho. Es que, claro, la Cami es fuerte y este no se queda callado. A mí me gusta tanto la batuta cuando está feliz. De reír a todos. La alegría de la casa. El soporte. Así que suelta todo lo negativo. Buenas noches. Todo lo que tú le dijiste es tan cierto que la mina se picó más todavía. Todo, todo. Todo, porque era así. Ja, ta, ta, ta. Tu nominación fue... a la Sabelo, con argumentos que no tenían nada que ver con ella. Ella perfectamente podría haber sido más y haber sido allá. Y después, cuando le iba a la guardia, te he dicho, oye, weón, puta, ¿qué onda la guardia? Pero haber conversado, weón. No, porque a ella le gusta, palabrear a la gente. La Camila tendrá su arrebato y todo, pero esa guana es súper valiente. Bueno. La guana es lo que es. Sí, pues. Y tira la guana porque cree que le dice la guana tan segura. Ay, sí, yo sé, amigo. Y bueno, el cabro es todo lo que quiere, pero no entiende nada. Y lamentablemente necesita un poco de cabeza también. Yo cuando arranqué era igual que él, pero siempre con la misma capacidad y la misma cabeza que tengo ahora. Gente se levanta tarde, no hace las cosas. El único que tiene atrás nuestro es Pangal, así que se levanta. Y... Es que para mí, una persona que te despierta temprano ya me dice muchas cosas. Sí, no, para mí también. Me contó la Dani, que va a ganar una del Rey.
como lo agarran siempre, ojo, no es la primera vez, y lo charlotean, que pongo mal, y le dije que yo había sido el que metí la ficha cuando vos te agarraste vos con Gala. ¿Por qué dicen eso? ¿Entendés? No está segura si es lo que le dijeron, pero el rey le vino a preguntar a ella si qué pensaba, porque desconfiaba de mí, que pongo, porque de la, ¿me entendés? Como que yo había metido la cuchara, que me carga. Sí, y Gala no me cierra, cada vez me cierra menos. ¿Esta? Gala. Okay. Lamentablemente no es consecuente. Y lo que te digo, va de buena hasta conmigo y después pum, ¿me entendés? Y yo lamentablemente no confío en ella. No, o sea, no me gusta esa chica que van de buena y no son buenas. Y los pibes todos hacen lo mismo, no son malos, no, no son malos, pero lamentablemente no son el estilo, ¿me entendés? No. Me carga que vayan de bien queda, weón, y pum, y pum. Ay. Un día más. Eso me carga, pero bueno. Hicimos un poquito cardio, pero... Hicimos cardio nomás, pero... ¿Qué cardio? ¿José, por qué se ríe? No, porque hoy se fue el sol y el cardio estaba bueno para ti. Bueno... Bien la Mariela, ¿eh? Hoy se puso el equipo al hombro. Ay, weón. Eso es lo que pasa, porque cuando uno hace la weá siempre y no las hace un día... Y bueno, no, pero hoy te pusiste el equipo al hombro. Yo no estoy diciendo el otro día. Ayer mentiste, está bien. No, weón. No, ayer Después, yo no le dije a la otra que yo barré aquí, yo barré la cocina. Weón, te ayudo, déjame barrer yo. Pero no me dijo hoy el... te pusiste el equipo al hombro, te levantaste bueno. La vajilla. Bien, ¿y tú? Bien. Vi hacia alguien. ¿Tú? Ah. Lo único que quería. No. No, no es broma. No quiero que te vayas. No, queda un rato. Final de lesión y eso. Ay, perdón. Ah. ¿Y cómo estás de tus nervios? Bien, bien, está todo bien. ¿Ya está? Sí. No, fue un día así como que andaba. Con la cabecita mil. Uh-huh. Voy a coger mis cosas. Que me tenga que matar, weón. Te juro por Dios. Nosotros tenemos que ganar esa brasa. Y otra semana más así, no la voy. Llevo buena caleta. Me quedé yo y Austin. Austin, hoy te toca lavar los platos. No, lo del Fabio Heavy no duró nada. Nada duró un día. Le ganó la emoción. Ahí viene, seguro. Nunca pierde la fe. Oh, no, es mujer. Ha pasado 14 días. ¿De qué va a volver Fabio? Gracias a Dios, yo aproveché. Lo besaste. Fue en el... yo, algo me dijo este con guante. Todo, ¿no? Bueno, agárralo luego. ¿Fue con lengua, Mariela, o no? No me acuerdo. Lengua, no, parece que no fue con lengua, no me acuerdo. Pero a Mariela claramente un poco le gustaba. O sea, no, pero fue con lengua, ¿no? Yo no creo, creo que movieron. No, pero, lengua, es que, fue, pero te fue, pregunto, porque puede la... haber sido con lengua y no nos dimos cuenta, ¿cachai? Sí, sí. No quería molestar. ¿Tú qué no vas conmigo? Yo igual, amigo. Mucho, mucho. Tú lo sabes. Sí, sí lo sé. Sabelo, usted lo sabe todo. ¿Algo que preciosa. ¿Sabes que te ves mejor si lo lente contacto? Me gusta más así, va con tu rostro. Es preciosa. No, los lentes son todos en la vida. No. Normal. Lente te ves... Muy normal. No, me gusta. De hecho, te miré con otro ojo hoy día. ¡Ay! No. Para que lo sepas. ¿No? Sabelo. No, yo me voy a poner los lentes porque me siento no, como desnuda. No, no. Oye, te vi más tierna y más femenina, sí. Te lo juro. Sí, te lo juro. De verdad. Mirá, yo te juro que pensé que el argentino era el único chamullero hasta no, que en Chile conocí. Pero si no, chavos, si no, weón.
va a ir esta. Sí, la blusa de aquí. Sí, me encantaría, sí. Dios mío. Sí. Es muy complicado en una competencia como que le gane la blusa. Ayer mismo le dije, weona. Yo te veo a ti la final, Camila. Ojalá que llegue bien. Vamos, esa gente. Yo conozco gente así. Esa gente de mierda, weón, que no aprende nunca. Tú puedes ser súper bueno con ellos y igual te la van a pegar. Porque son personas que tienen su alma muy oscura, entonces no son empáticos en decir esta persona me tiene cariño, me desea algo bueno, puta, ¿cómo le voy a hacer esta weá? Está acuática la cosa, ¿no? La Bototá ya ha traicionado al equipo. La Fallon va a quedar sola, oye. Porque la Fallon con la Blue. No es muy amiga. No, pues, no. Tienen buena onda, pero ahí no va. Y ahí nosotros tenemos que ser imparciales, weón. ¿A qué te refieres? A ser más amigos de la Fallon, weón. No dejarla sola, weón. Vos tampoco, conversar. No, yo tengo la mía buena onda. Porque cuando te caes solo, perro, aquí, te vaya a la mierda. Salí lo peor de ti. ¿Y hablaste con...? ¿Sí? ¿Mal que ahora? No. Amiga, ¿tú sabes cómo soy yo? De corazón de abuelo. Pero yo no te la cruzaste, Camila, y o sea, no le creo nada. No va a volver a no perdonarse ni nada de eso, porque si había la disculpa de la vez pasada nunca me las pidió íntimamente. Finge, si finge todo el rato, sí. ¿Y por qué tú seguías igual así? Porque yo también puedo fingirle. ¿Qué? ¿Sí o no? Más femenina. Es distinto, no es femenina, es como... A ver, el con el pelo oscuro a mí me gusta cómo se le ven los ojos claritos. Ay, porque a él todo le gusta ultranatural. Todos esperamos, insisto, que todas las ex de Pangal sean totalmente naturales. ¿Se maquillan? ¿En serio? ¿Y tienen el pecho operado? No. ¿Se ponen tacones? También se ponen tacones, pero ¿dónde está la naturalidad? Pero son también una perra al otro, po. A la nature. Así es tu novia, dices. Que se arregla un montón, pero que luego también... Pero sin maquillaje es preciosa. Yo a usted no la conozco sin maquillaje. Tampoco nos tienes que conocer, nos importa un... Si nos conoces o no. Por si no, o sea, te quedó claro. Exacto. Si te estuviésemos tirando, bueno, pues a lo mejor digo que me voy a pangarlo así porque es que necesito que se enamore de mí. Pero como no es el caso, olvídate. Me la suda. Podrás nombrar a cada uno de ellos en 3, 2, 1. ¡Me tienen la...! Pero míralo. Debes comer un ají. Debes escoger a un participante y darle un beso que dure un minuto. La Pangal. Dale, Pangal. Pangal. Uno. Sigo súper yo misma, súper genuina. No es que me arrepienta de algo, pero no voy a decir que es culpa de nadie. O sea, yo soy la que me he expuesto, pero yo lo hacía con una intención muy sana, ¿me entiendes? Y eso es como que me replanteo muchas cosas. Es como exponerte a la intimidad con alguien, que fue como... También, si es de una manera sana, con respeto, y con alguien que va de la mano contigo, no me refiero a una relación, pero dando la cara contigo... Sí, pues, pero tenés que cachar con el que está ahí dándote la mano y toda esa hueá, sí, es un niño chico. ¿Sabes cuánto te importa? ¡Uy! No, que me la suda si no te gusta. Que sean celosos, o sea, ni estoy contigo ni voy a estarlo. ¿Qué te dije el otro día? Te dije, ¿por qué no vuelves mejor con Gala, que el camino es más fácil? Yo no perdono ni estas. Estás fuera de juego ahora mismo, hijo. Tarjeta roja tienes. Te enojaste. A ver cuántos partidos estás sin jugar, por tonto. A mí que me hagan esas cosas, no existe, no hay posibilidad. No. Aprenda, papá, aprenda.
Hoy en el Teatrín vamos a hacer un casting. Cuéntanos, Oriana, ¿consideras que tienes alguna gracia o talento en especial? Bueno, imitar acentos, se me da muy bien. ¡Ah! No. Sí. Ay, no, pues, pero qué vas, tío mío, relájate un poquito. ¿Quién le gustaría representar? La bruja del 71, pues. Ah, sonríe a la cámara. ¡Ay, bien, bien! Tiene condición. ¡Igual! Tenía que ser el Chavo del 8. ¡Ay, oh, qué increíble! ¡Qué presencia! ¡Qué presencia! ¡El Oscar! ¿Nos podría dar alguna demostración de este personaje? ¡Hola! ¡Rorro! Le decía. Que yo no vi Kiko. No, vio el Chavo, perdón. No. No tenía tele. Pucha, es que no sé qué decirle si este cabrón cero a la izquierda no tiene idea. Bueno, pero por lo menos, no sé, tiene prestancia, tiene interés. ¿Y que... sabe hacer un Kiko? ¡Ay, perfecto! ¡Listo! ¡Doña Clotilde! ¡Ay, en serio, muchísimo! ¡Girafa! Doña Florinda. ¿A quién le gusta? Bueno, y al que no, pues también me la sudan. Y Monchito me haya dejado.